Miércoles de la quinceava semana del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 25 al 27. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las personas sencillas, las de corazón humilde, son las que saben entender los signos de la cercanía de Dios. Lo afirma Jesús. Por una parte dolorido y por otra lleno de alegría. ¿Cuántas veces aparece en la Biblia esta convicción? A Dios no lo descubren los sabios y los poderosos, porque están demasiado llenos de sí mismos, sino los débiles, los que tienen un corazón sin demasiadas complicaciones. Entre estas cosas que no entienden los sabios está sobre todo quién es Jesús y quién es el Padre. Pero la presencia de Jesús en nuestra historia solo lo alcanzan a conocer los sencillos, aquellos a los que Dios se les revela. En el Evangelio podemos constatar continuamente este hecho. Cuando nació Jesús en Belén, le acogieron María y José, sus padres, una humilde pareja de jóvenes judíos, los pastores, los magos de tierras lejanas y los ancianos Simeón y Ana. Los sabios entendidos, las autoridades civiles y religiosas, no lo recibieron. A lo largo de su vida se repite la escena. La gente del pueblo alaba a Dios porque comprende que Jesús solo puede hacer lo que haces si viene de Dios. Mientras que los letrados y los fariseos buscan mil excusas para no creer. La pregunta vale para nosotros. ¿Somos humildes, sencillos, conscientes de que necesitamos la salvación de Dios? ¿O más bien nos sentimos sabios y entendidos, que no necesitamos preguntar porque lo sabemos todo, que no necesitamos pedir porque lo tenemos todo? ¿Cuántas veces la gente sencilla ha llegado a comprender con serenidad gozosa los planes de Dios y los aceptan en su vida, mientras que nosotros podemos perdernos en teologías o razonamientos? La oración de los sencillos es más entrañable y seguramente llega más al corazón de Dios que nuestros discursos eruditos de especialistas. Nos convendría a todos tener unos ojos de niños, un corazón más humilde, unos caminos menos retorcidos en nuestro trato con las personas y sobre todo con Dios, y saberle agradecer a Dios y a los demás tantos dones como nos hacen, siguiendo el estilo de Jesús, el de la Virgen María, su madre, que alabó a Dios porque había puesto los ojos en la humildad de su sierva. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo
y darle like. Que Dios te bendiga.